intendente acaba de definir la obra del emisario submarino como la más importante de su gestión, que ya lleva casi 4 años y medio, ¿es así? Es así, no solo la más importante de mi gestión, creo que es la obra más importante que haya hecho la ciudad en su historia desde el ámbito municipal. No solamente por el valor implícito que tiene, 32 millones de dólares, ninguna obra que haya hecho nunca la municipalidad estuvo ni siquiera cerca de ese monto, sino también por el valor estratégico que tiene, tanto en lo que hace a la calidad de vida como al aspecto turístico. Obviamente me eximo de mayores comentarios en cuanto al valor sanitario que tiene tratar los efluentes cloacales de una manera acorde a la máxima tecnología que en el mundo existe en este momento. Y en cuanto a su valor turístico, era una contradicción, una suerte de esquizofrenia que tenía la ciudad, promocionándose como centro turístico cuyo mayor caudal y argumento es la costa, el mar, y por el otro lado están agrediendo a ese mismo argumento, volcando sin tratamiento los efluentes cloacales. Así que por una razón, la sanitaria, y por la otra, la turística, esta es la obra más importante que haya hecho nunca la ciudad, y además está a decirlo, el día más feliz de mi vida como intendente. Intendente, precisamente, es el primer emisario submarino que va a tener el país. La empresa, a través de quien habló en nombre de la misma, indicaba sus antecedentes, que hablan de más de 20 emisarios en España, emisarios en la India, en Argelia y en otros lugares del mundo. 3.500 metros a partir de esta planta donde estamos dialogando, que era de pretratamiento de efluentes cloacales. Así es, en verdad, pero la planta prácticamente se la hace de nuevo, con lo cual no es solamente la construcción de estos más de 3 kilómetros de un emisario de 2 metros de diámetro apoyado sobre el lecho del océano, sino que es prácticamente la reconstrucción total de la planta, adecuándola a las exigencias del 2000, sabiendo que esta primera parte de la planta fue hecha en el año 1987. Así que es la planta reconstruida, el emisario, que cierra de alguna manera el proceso de tratamiento con la experiencia de otros lugares del mundo. Usted lo señalaba, los constructores han hecho tantísimas obras en distintos lugares del mundo, que está largamente probado desde lo técnico, desde lo histórico, desde el testeo de las experiencias existentes, que este es el mejor sistema. Y la alegría que tiene Mar del Plata como valor agregado es que es la primera que se hace en el país, de modo tal que si esto funciona, no hay motivo para que no, seguramente encontraremos otros lugares en el país donde vuelvan a insistir con esta experiencia. Está al norte de la ciudad de Mar del Plata, del centro mismo hablaríamos entre 10 y 11 kilómetros. ¿Aleja para siempre el fantasma de la contaminación de las playas? Aleja definitivamente para siempre y forma parte de mi proyecto político cuando asumí la municipalidad a fines de 1995, porque decíamos, la cuarta cloaca máxima dará tratamiento cloacal a la totalidad del sector norte. La base Espinal se suministrará el agua para que todo el sector norte tenga agua corriente. El acceso norte, obra ya terminada, más las veredas y la bicisenda, ata a Mar del Plata al norte. Y el emisario submarino aventa la posibilidad de la contaminación. Están dadas las condiciones para que el norte estalle como centro de desarrollo turístico. Y eso es lo que nos propusimos 4 años atrás. Hoy podemos decir, la infraestructura está terminada. Ojalá que las condiciones macroeconómicas generen contexto para que realmente se produzca esta explosión de desarrollo. Muchas gracias. Gracias a todos.